Paisaje entremezclado con figuras humanas y geología geométrica. Este es el enrevesado pero a la vez original trabajo que el artista Carlos León expone por estos días en el Museo de El Pósito. Una colección realizada por este criptanense de nacimiento y almeriense de adopción que invita al público a perderse en las formas y en el contenido de unas obras que, según León, tienen mucho simbolismo temporal. De hecho, para el artista resultaba complicado explicar el significado de sus cuadros y dejaba a la intuición de los visitantes el descubrir la esencia de los mismos. Está inspirada, yo diría que en una vida muy, muy larga, que ya por suerte puedo decirlo. La vida en el sentido de que yo la pintura que he hecho y que hago y que pues es un poco como un striptease, es psicológico. Eso pues, dice que, todos los pintores, todos los artistas en el fondo se reflejan en su obra y que no pintan nada más que siempre el mismo cuadro y ese mismo cuadro es la persona. Como en cualquier otro cuadro de otros pintores hay que ver y hay que preguntar al cuadro. Hay que preguntar al cuadro en realidad porque ni uno mismo sabe a veces lo que está pintando. Hay más de mucha intuición, o sea, hay mucha intuición, pero hay también mucho del uno vierte conocimientos, vierte, hay como una especie de depósito, de resto. Licenciado en Bellas Artes y Geología, han sido precisamente estas disciplinas las que han hecho de su arte algo especial, que ha dejado plasmado en unas obras impactantes a primera vista. Precisamente el concejal delegado del área cultural, José Muñoz, afirmaba que la fuerza y el colorido priman en la obra del artista, que catalogaba también de gran ligazón con Campo de Criptana y sus gentes. Por eso Muñoz animaba a vecinos y visitantes a disfrutar de una colección que abrirá perspectivas en la pintura. Es una exposición de una persona, bueno, con una ligazón a Criptana muy especial, tanto por lazos familiares como por lazos de amistad. Y bueno, yo creo que es un momento muy, muy especial, muy emotivo, el poder inaugurar esta exposición. Bueno, donde él nos trae una obra, entiendo que muy, con mucha fuerza en cuanto al color, al empleo de la técnica tan característica de este pintor y la temática que él desarrolla. Creo que es una oportunidad muy buena para la gente de Criptana y de la comarca, para que pueda venir aquí al Pósito Real a disfrutar de esta exposición y, bueno, un poco pues a poder ampliar perspectiva en lo que es la pintura. La muestra podrá visitarse hasta el próximo día 13 de octubre por las mañanas de 11:30 a 1:30 y por las tardes de 6:30 a 9:30 en el Museo del Pósito.